Piensen en esto. En el video anterior hablé muy duro acerca de las bajísimas aportaciones que recibo en PayPal. Nuevamente agradezco muy profundamente a quien sí aporta y yo espero que su corazón y su mente se abra para entenderlo. Porque no soy una persona rica. No soy una persona con recursos. El que yo esté aquí, en nuestro sueño, viviendo en Nanaimo, nos costó muchísimo. No saben cuánto. No tienen idea de cómo estamos contando centavos a partir de hoy. Entonces, si yo voy a continuar con esto, necesito su ayuda. Constante y permanente. Para empezar, por ejemplo, no tenemos muebles y no nos importa no tenerlos. Ya compramos una cama inflable de esas que se utilizan para ir a acampar por estos lares, muy cómoda. No tenemos mesa, ni tenemos sillas, ni tenemos tampoco un sofá o un sillón. Ya los iremos consiguiendo poco a poco, pero hay algo que sí me urge. Yo no puedo estar con mi computadora, como la tengo en este momento, en el suelo, porque me lastimo la espalda. Ustedes saben, ustedes que me han seguido, que yo me lastimé la espalda hace 14 años, 13 años, trabajando en la planta procesadora de carne de puerco. Si ustedes quieren saber a qué me refiero, como artista hice muchos proyectos trabajando ahí, con sangre de los animales sacrificados, porque yo trabajé en el área de destase. Y al final del video, aquí verán el icono de mi otro canal. Investiguen los videos que tengo por ahí sobre esos proyectos. Entonces, el trabajo ahí es tan duro y la compañía para la que trabajé es tan esclavizadora que me lastimé la espalda. Y yo no puedo estar sentado en el suelo viendo hacia abajo la computadora y sentado en flor de loto porque me lastimo mucho y me canso muchísimo. Entonces, me urge comprar un escritorio y una silla de oficina cómoda. Para ello necesito de su apoyo. No voy a abrir un GoFundMe para comprar un escritorio y una silla. Para eso, sí voy a abrir un proyecto de GoFundMe, pero para algo más grande. Ahorita yo sé que ustedes pueden ayudarme a conseguir, a que yo acumule, que junte $250 para poderme comprar un buen escritorio y una buena silla. Y así pueda ya empezar a arrancar. Ya arranqué, esto es un arranque. Hemos ido a un par de tiendas de antigüedades porque es lo que queremos hacer, comprar muebles antiguos. Y yo vi un escritorio muy bonito en $100, muy pequeño, pero suficiente, antiguo, en muy buenas condiciones y la verdad es que $95, de hecho. Se me hizo una ganga para la calidad de mueble que es. Me falta ir a visitar otras tiendas de antigüedades que hay aquí en la ciudad, pero quiero comprarlo ahí. Lo caro va a ser la silla, porque yo necesito una silla muy, muy cómoda para estar horas y horas enteras sentado enfrente de la computadora. Mi cuestión de la espalda se va a solucionar, porque muy pronto voy a comenzar a hacer yoga y voy a comenzar a correr en las mañanas. Entonces, en el transcurso del próximo año, para estas fechas, mi salud y mi espalda tienen que haber mejorado. Habré bajado un poco de peso, no es que esté, no estoy gordo, ni mucho menos, pero sí tengo una panza muy extraña que no debería tener, una barriga así como inflada. Mi salud tendrá que haber cambiado para un año a partir de hoy. Pero mientras tanto, yo tengo que continuar con el canal. Así que apóyenme.
Ayúdenme a conseguir ese dinero para que yo me pueda comprar un escritorio y una silla sin tener que dañar el muy bajo presupuesto que tenemos en este momento para nuestros gastos, para pagar la renta, para pagar el gas y la electricidad, el internet, nuestros alimentos, nuestro pase mensual de autobús urbano y cualquier emergencia que pueda surgir. Depende de ustedes que este canal siga adelante. Muchas gracias. Aquí abajo en la descripción están las maneras como ustedes pueden aportar. Y si no tienen manera de aportar en PayPal, pueden mandarme un money order o un email money order a mi correo electrónico o a Juan Zabaleta en Nanaimo, British Columbia. Y yo sé que lo podemos lograr. Se los agradezco muchísimo. Piensen en ello.